Aloy, ya estás muy cerca. Me preguntaba cuándo me hablarías. Hay un muro de piedra ahí delante. Si te fijas, encontrarás asideros para subir. Ah, ¿de verdad? ¿Y quién los puso ahí? Claro, ¿por qué esperar una respuesta? Es más emocionante dejar que siga siendo un misterio. Dijo algo de sabotear la red de focos de los Eclipse. ¿Cómo vamos a hacer eso? Ah, espera, lo olvidaba. No hay un vamos. Yo haré todo lo peligroso. Tú a escuchar. Ahí están los asideros, justo donde decías que estaban. ¿Me has oído, Silence? ¿No? Tu nombre te viene que ni pintado. Vale, ¿ahora qué? Te toca esperar. Siéntate junto a la hoguera y descansa. Hablaremos cuando caiga la noche. Al menos la hoguera me hará compañía. Creo que debería descansar. Qué detalle que al final aparecieras. Esta noche el objetivo es sabotear la red de focos. Sí, cuéntame la parte que no sé. ¿Cómo? Primero tendrás que infiltrarte en la base principal Eclipse. ¿Qué? Eso es. Por suerte para ti, te he guiado hasta la parte de atrás. Tienes que ir por esa grieta. Al llegar a la base, verás el objetivo. Un ruinoso cuellilargo que ha sido modificado. Trepa por él. Llega a lo alto de su disco y encontrarás una especie de módulo. Destrúyelo, y la red de los focos se caerá. ¿Formabas parte de los Eclipse? Nunca he formado parte de nada. He servido a mis intereses siempre. Pero resulta que ayudé a los Eclipse antes de ver la amenaza que representaban. Cometí un error y hago lo que puedo por enmendarlo. ¿Y qué clase de ayuda les diste? Cruza la grieta, Aloy. Tienes asuntos más importantes que hacer preguntas. Está estrecho. Máquinas corrompidas, patrullando como guardias. Más bien como soldados reservados para una... Debería haberme traído una carretilla.
salir de esta. Acabó lo de viajar ligera. Estoy a tope. Tomárselo con calma.
El Cuellilargo está sobre esa cresta. Lo verás cuando llegues a lo alto. Prepárate para actuar rápido. Tendrás que entrar y hacerlo antes de que den la alarma. Allá vamos. Veo las piernas de un Cuellilargo ahí abajo, pero no lo veo a él. Maldición. Han movido el transmisor. Mira en el barranco a la izquierda. Solo puede estar ahí. Menos mal que eres un infiltrado. ¿Hacia las explosiones? Bien. Solo tienes una oportunidad, Aloy. Ahórrate el sarcasmo y haz que valga la pena. ¿Ves el puente sobre el barranco? Sí. Recuerda su ubicación. Hay un punto de rappel a un lado. Será tu salida. ¿Y los soldados Eclipse? Evítalos o mátalos tú misma. Las explosiones taparán el ruido que hagas. Busca el Cuellilargo y destruye el módulo de la cima. Allá vamos. Llevamos semanas con Helis. ¿Qué estará haciendo? Seguro que aterrorizando a alguien. ¡Las armas! ¿Luchan ahí delante? No. Es una operación de minería. No te afectará siempre y cuando te des prisa. Qué bien, otro secreto. No puedo cargar con más. ¿Qué es este sitio? Una distracción. Hay varios puntos de datos. Mientras el rey Itamen se marchite en ocaso al regazo de su madre. Jamás aprenderán las verdaderas lecciones del sol. He intentado inculcárselas, pero la sombra de la influencia de su madre lo controla. Un día lo llevé a la terraza del palacio para que contemplara una ofrenda de sacrificio en el anillo, pero no mostró pasión alguna. Apartaba la mirada. Le decía que mirara al sol, que no se cubriera los ojos. Está en todas las cosas. Un día alimenta la vida y al siguiente la quema. La piel tanto de campeones como de... Cada mañana me despierta la misma pesadilla. La misma realidad. La saca, mi señor, el 13º rey del Solminio Karj. La primera vez que vi a la sombra enterrada, el sol nunca se compadece. Aún así, cuando mi mujer murió al dar a luz y se llevó la vida de mi hijo nonato,
Yo me compadecí. Mi señor lo percibió. Pero en lugar de Esta armadura. Solo hay un hombre tan grande para llevarla. Helis. ¿Este es su refugio? No hay muchos lujos. ¿Y qué esperabas de un fanático? Su única extravagancia es la brutalidad. Lo conoces. Lo justo para querer detenerlo. Un mural de Meridian. Y la aguja. Sacra Meridian. Así la ve él. Y su destino es recuperarla. Ella es un fanático. Obsesionado. Tiene la determinación que a ti parece faltarte. ¿Qué tal si buscas al Cuellilargo? No habrá sido fácil arrastrar al Cuellilargo por aquí. ¿Para qué molestarse? Tú encuéntralo y sube a lo alto. Destruye el módulo, luego sal lo más rápido que puedas. Hay muchas explosiones. Parecen ocupados. Ojalá baste para que no se fijen en ti. Lo veo. Han construido una especie de estructura alrededor. Sube por él. Cuanto antes lo hagas, mejor. No me gusta. Alerta. Fuente de transmisión irregular detectada. Es el momento. ¿Es un diablo metálico? Abre la caja del módulo. Ya. Aloy, haz lo que digo, será el fin. ¡Huye, no luches!
prepares, morirás. Más Eclipse adelante. Veo el puente. Es la salida. Ya lo sé. Has sobrevivido por los pelos. ¿Sabías que Hades estaba allí y me envías con él? Admito que te he puesto en peligro, pero era la única forma. Ahora, con la red saboteada, tenemos lo que queríamos: acceder a los secretos de Círodon. No confío en ti ni en tus secretos. Bien. Significa que estás madurando. La confianza es de necios. Es algo cambiante, como la arena. Una base pobre para una asociación. Pero el interés personal mutuo, eso sí que son cimientos sólidos sobre los que podemos construir un nuevo punto de entendimiento. Ambos queremos respuestas. Gracias a ti estamos cerca de descubrirlas. En ocaso, ya hablaremos. Será desgraciado. Maldito. Si pudiera tirar este foco y librarme de ti, lo haría, Silence. Pero ambos sabemos que lo necesito. Rumbo a Ocaso. Y a Círodon. Nunca se sabe cuándo lo podría necesitar. Chatarreros, encantados de encontrar objetos para variar. Thank you.